buenas. Esta noche nos hemos desplazado hasta la localidad de Barranda, la pedanía de Caravaca, que dentro de unos días, del 23 al 25, se va a convertir prácticamente en la capital musical de la región. Una fiesta que está declarada de interés turístico nacional y también tiene la catalogación de bien de interés cultural. Una fiesta que nació, si no recuerdo mal, en el año 1979. Y hemos venido aquí a hablar con su portavoz, su presidente, su cara visible de esta maravilla de fiesta, que es Carlos Manuel Salcedo, para hablar de sus inquietudes, de cómo ve la fiesta. Estos días están presentando en ruedas de prensa la fiesta de las cuadrillas, pero nosotros queremos profundizar un poco más en una fiesta que está llamada a convertirse en referente dentro de poco tiempo de muchísimas cosas, de cómo conservar la cultura, cómo conservar la tradición, y se equivoca, y de eso hablaremos con él, quien piense que esta fiesta es algo de la gente mayor, de como algo así como los balnearios, ¿no? Que esa leyenda urbana, esperemos hoy desmontarla y mostrarles que esta fiesta está más viva que nunca. Con él empezamos en cuestión de unos minutos. Si no recuerdo mal, Carlos, en el año 2012 estuvo a punto de suspenderse la fiesta por falta de ayuda, ¿no? De que no encontrasteis el apoyo que se necesita. ¿Ese tema está salvado? ¿Hoy en día el esfuerzo sigue siendo por parte de los que configuráis esta organización o esta asociación fundamental para que esto se celebre? Pues, como bien has dicho, en ese año estuvo la cosa muy, muy crítica, porque pasamos en solamente 2 años de recibir una subvención nominativa por parte de la comunidad autónoma muy importante, por supuesto la mayor parte de lo que la fiesta contaba para realizarse, a quedarse a cero. Con lo cual, los problemas que tenemos para sacar adelante
una fiesta digna. Ya no vamos a hablar de una fiesta tan enorme como se podía hacer en esa fecha, pero una fiesta digna, pues estuvimos a punto de no celebrarla. Ahora, con el paso de los años, el Ayuntamiento de Caravaca nos ha apoyado un montón. De bueno, sin duda alguna, Domingo Aranda, que ha sido la cabeza visible, la que ha estado con nosotros, o el que ha estado con nosotros echándole una mano siempre, pues lo hemos ido solventando un poco más. Este año, casualmente, esta mañana hemos presentado la fiesta en la Consejería de Cultura, con el consejero don Pedro Antonio Sánchez acompañándonos, y nos hemos traído un compromiso en firme de que la comunidad autónoma o la Consejería de Cultura va a apoyar este año otra vez a la fiesta de las cuadrillas. Igual que se lo he hecho llegar al consejero, al alcalde de Domingo Aranda, a los demás concejales, directora general, a todos los que estaban ahí presentes, pensamos que va a seguir siendo insuficiente. No porque el dinero que nos den no sea una cantidad de dinero que pueda merecer la pena, porque lo invertimos y la gente lo disfruta y no se derrocha nada, sino porque para la repercusión que esta fiesta tiene, que es a nivel nacional, incluso diría que viene mucha gente de otros países a visitarnos y a disfrutar de nuestra fiesta, pues sí que puede quedar un poquito escasa. Creo que el presupuesto de la misma fiesta de las cuadrillas es tan pequeño que cualquier administración lo podría soportar dignamente. Una pregunta. Acabamos de pasar los Reyes Magos. Imagínate por un momento que los Reyes Magos te conceden dos deseos. Que, no en forma de dinero, sino ¿qué crees necesario, imprescindible que la fiesta para que pueda acoger a esta cantidad de miles de visitantes que viene? Porque es verdad que se queda Barranda, se queda pequeña. ¿Qué pedirías en esa carta hipotética a los Reyes Magos? Pues yo pediría, lo primero es que se considerase la fiesta de las cuadrillas, o ya no la fiesta de las cuadrillas, sino lo que la fiesta de las cuadrillas aglutina, que se considerase como que es, la cultura de Murcia. La cultura que hace muy poco un catedrático de la Universidad de Málaga nos la equiparaba y dice, es que estáis, por ejemplo, al mismo nivel del Cante de las Minas. Dice, porque el Cante de las Minas evidentemente es un festival increíble. Increíble, y ahí me encanta ir al Festival de Cante de las Minas. Y una gran repercusión mediática. Por supuesto, y ojalá siga estando siempre ahí, incluso más arriba. Que nos equiparen a que somos cultura, igual que el flamenco. ¿Y qué más? Pues pediría que la gente nos acompañase, que viniese a visitar una vez al año, una vez en la vida al menos. Porque estoy seguro que un gran porcentaje de esa gente que viniese a visitarnos repetiría año tras año o algunos años más. Decíamos en la presentación, o decía en la presentación, que yo creo que erróneamente se entiende la fiesta de las cuadrillas como algo de la gente, de nuestros abuelos, de nuestros padres, cuando en realidad no es así. Yo he tenido la suerte de visitar esta fiesta muchas veces. Pero esa es la sensación, y ponía el ejemplo de los balnearios. La gente se cree que el turismo de termales es un turismo de personas mayores, y eso no es así. ¿Qué le dirías tú a la gente joven sobre esta fiesta? ¿Por qué alguien joven debería venir a ver esta fiesta, Carlos? Hombre, yo soy relativamente joven y... Es una prueba más de que no es sinónimo fiesta de cuadrillas con gente mayor. Es decir, la gente efectivamente, que está aquí y que luego va a cantar un par de temas. Posiblemente los aguilanderos de Barranda, y no somos una excepción, ya te lo puedo asegurar, el 75% de las personas que componemos los aguilanderos de Barranda somos menores de 45 años. Eso ya baja bastante en la media de edad. Tenemos una escuela de música tradicional en Barranda. Ahí mismo tenemos entre, no sé si son 10 o 12 niños a los cuales les estamos enseñando a tocar guitarra, laúd, panderetas, platillos. Esto es continuo. Y entiendo perfectamente que la gente crea que es algo incluso arcaico, porque esto nos ha venido de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Posiblemente esta música que se empezó a dar a conocer en el siglo XVI, después del Concilio de Trento y el culto al purgatorio, aunque tuvo su mayor época de mayor apogeo en el siglo XVIII, estas músicas no nacieron en ese momento ahí.
posiblemente vendría en la noche de los tiempos de búsqueda de saber cuándo. El otro día me quedé un poco asombrado cuando un Juan Fernández, un compañero nuestro, nos dijo que en Pompeya, estamos hablando de la época de los romanos, ya había instrumentos muy parecidos a los que utilizamos hoy día en la cuadrilla de Barranda. Entonces, ¿eso qué significa? Que claro, viene de antiguo. Que hemos intentado que con el paso de los años esto parezca algo de gente mayor, no lo creo. Yo me divierto tanto, tanto, tanto con los avilanderos, viendo a tocar a Albacete, a Málaga, a Bilbao, a Patiño, que va a ser este próximo fin de semana. Me divierto tanto con eso como yendo con mi amigo a una discoteca. Simplemente que la gente lo pruebe, lo palpe. Entonces, cuando realmente lo toca, te llega y te agarra un trocico. Dime, Carlos, tres motivos por los que, si yo estoy en Alicante, estoy en Lorca, estoy en Murcia, debería venir el 23, el 24 o el 25 de enero aquí a Barranda. Porque te vas a sentir como en tu casa. Porque aunque no sea la fiesta que estás acostumbrado a ver, vas a notar que es como si fuese tuya. Y porque es una cosa digna de ver, es algo que yo digo, voy a tener antes un deseo que creo que alguna vez tiene que venir a verlo. Sí. Un tema que también, cuando estaba preparando un poco la entrevista, Barranda desde hace, desde que, sobre todo la circunvalación, prácticamente se está desangrando. Sí. Ha bajado mucho su capacidad. Antes era, es verdad que los coches lo agradecemos, los que pasamos en coche agradecemos, es eso, pero Barranda, ¿no? ¿Y hay algún estudio o algún análisis del impacto que supone a la pedanía de Barranda ese fin de semana? Estudio no lo hay, por lo menos que yo conozca. Pero comentando con... Claro, en Barranda somos todos amigos, no llegamos a 1000 habitantes. ¿Habrá algún enemigo? Prácticamente no lo hay. Pero como somos todos prácticamente amigos, como he dicho, siempre lo comentas. Hay algunas personas de restaurantes que nos dicen que la venta que pueden tener en la fiesta de las cuadrillas puede ser similar a la mitad de las 6 meses del año. O sea, imagínate lo que supone para el pueblo de Barranda. Pero es más, no solamente para el pueblo de Barranda. En cuestión de restaurantes, yo he intentado, días previos a la fiesta de las cuadrillas, llevar a gente, reservar mesas para amigos míos, y desde Huesca y la Puebla de Don Fabrique hacia abajo no he encontrado un lugar. Y en Cejín tampoco he encontrado un lugar. O sea, la fiesta de las cuadrillas no repercute solo en Barranda o en sus alrededores, es que repercute en un radio muy grande. Y en casas rurales, ya ni te cuento. Las casas rurales de la comarca de Noroeste están todas agotadas a día de hoy también. Has dicho antes, Carlos, una cosa que me interesa muchísimo. En Mula existe la escuela de tamboristas, en Moratalla la gente joven también, y has mencionado que dais clase o que estáis formando a gente, la gente joven. ¿Cómo está la cantera? ¿Cómo está esa parte fundamental para que la fiesta perviva en el tiempo? Yo creo que está bien, yo creo que está bastante, bastante sana. Pero ya digo, en Caravaca, por ejemplo, tiene una escuela de baile y aprenden un montón de gente a bailar. Nosotros tenemos la suerte de que hemos tocado por el tema de enseñarlo a música, pues posiblemente porque ya a lo mejor necesitemos un poquito más músicos para hacer una pedanía tan pequeña. Tenemos que estar siempre renovando, siempre, siempre, siempre. Yo creo que está muy bien. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar. ¿Que además de eso podemos ser grandes músicos? Sí, pero no lo pretendemos. Queremos tocar nuestra música lo mejor posible, pero tampoco queremos ser, no sé, cómo decirte, profesores de cátedra de Murcia ni nada de esto. No, queremos que nuestra música suene lo más parecido a lo que sonaba hace unos años, lo que nos han legado, con la mejor calidad posible. Eso lo, ¿Y echas en falta por parte de las instituciones una mayor difusión? Porque te pongo un ejemplo. En Caravaca se está luchando, y esperemos que se consiga, que la fiesta de los caballos del vino sea declarada de patrimonio de la UNESCO. Patrimonio de la UNESCO e inmaterial de la humanidad. En Murcia hay una cosa muy vinculada con las cuadrillas, por de dónde viene, como es el Consejo de Hombres Buenos,
que también es declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Echas en falta que se difunda, no a nivel de la comarca del noroeste, sino a nivel regional, un tema tan, tan bonito como este? Yo creo que... ¿Que la consejería o...? Creo que incluso más a nivel regional, porque la fiesta de cuadrilla es súper joven, yo siempre lo digo. ¿Seremos la decana de la fiesta de las cuadrillas de este tipo a nivel nacional? Eso está ahí, los datos son los que son, las fechas son las que son. Pero somos muy jóvenes, solo 37 años. Entonces, en esos 37 años creo que los habitantes de la región de Murcia lo tienen bastante asumido ya, que el último domingo de enero, ¡plom!, barranda. Eso yo lo tengo muy asumido. Pero lo que tengo más dudas es, fuera de las provincias limítrofes, que también le llegan mucho de oídas, del boca a boca, es cuánto se entera la gente por los medios de comunicación o porque los entes públicos le den la difusión necesaria. Nosotros también somos conscientes de que pertenecemos a Caravaca. Caravaca tiene unas fiestas en honor a la Santísima Cruz de Caravaca que son inmensas. Yo soy el primero que está ahí todos los años. Entonces, claro, también estamos a la sombra. Antes, hace unos años, hicimos el expediente para el Interés Turístico Nacional, se volcaron con nosotros, después se volcaron con la fiesta de Caravaca para el Interés Turístico, primero para el Interés Turístico Internacional y luego para la UNESCO. Entonces, claro, para el Ayuntamiento de Caravaca, con su presupuesto, es imposible dar ese impulso a dos fiestas tan importantes, y también para la comunidad autónoma, en un mismo municipio, con dos fiestas tan importantes, le cuesta trabajo diferenciar, damos a una, damos a otra, o damos a las dos, y es muy complicado. Sí que nos gustaría tener más difusión, por supuesto. Y ya hablamos de las fiestas de este año, del próximo 23 al 25, donde van a venir 13 cuadrillas desde Valencia, Málaga, Albacete, la mayoría de Murcia, de Águilas, de eso. Va a haber jornadas. ¿Cómo se presentan? ¿Cómo ves tú estas fiestas, tus fiestas, que tanta ilusión transmitís? Yo creo que cuando me ha empezado a hablar de las fiestas se me ha puesto una sonrisa en la cara de decir, jolín, es que es como la madre que da a luz un hijo. Los aguilanderos hemos puesto cariño, esfuerzo, empeño, ilusión en esta fiesta, en esta programación. Se presenta muy bien. Yo creo que cartel es de lujo, es para salir por la puerta grande. No hemos querido tocar ninguno de los apartados. Yo creo que todos los apartados de fiesta de escuela son imprescindibles. Para unos tendrán más importancia uno, para otros otro. Pero evidentemente la fiesta de las cuadrillas tiene una parte que es la jornada. La jornada da la parte teórica, como lo más intelectual a la música nuestra, que no tiene intelectualidad ninguna, sino que se la hemos ido dando a cabo de los años, no mucho, es decirlo, no demasiado. Pues ahí está. Tenemos que también tener una base escrita de lo que estamos haciendo, saber por qué hacíamos estas cosas y por qué sucede, y también conocer que en otras partes de España, tan lejos como en Ávila, que hay una de las cuadrillas que viene de Ávila este año, hay cosas muy, 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 muy parecidas con Barranda. Todas esas cosas, si no llega a ser porque tenemos gente que lo ha escrito de un año acá, no lo sabríamos. El Barranda Fall lo incorporamos hacía un tiempo a la fiesta de las cuadrillas. Me parece un acierto, me parece un acierto. Y la verdad es que estamos teniendo una afluencia de gente bastante importante. La gente le gusta. Hay muchas personas que dicen, no entiendo muy bien el fall, no sé de dónde viene, no sé. Digo, pues muy sencillo. Cualquier grupo de folk que venga a la fiesta de las cuadrillas, algo tiene que ver, algo ha bebido de la música tradicional de su tierra. Y un ejemplo que puso nuestro amigo Juan el Banana, que decía, ¿qué es la música folk? Para unos chavales que vio en una calle un día íbamos tocando, ¿qué es eso de la música folk que voy a tener a la barranda? Y dice, pues muy sencillo, tú te coges a un grupo de 7 personas, que te ponga a tocarte una malagueña, le pone una guitarra eléctrica, un bajo, una batería y cualquier otro instrumento moderno que se te ocurra, le pones 20.000 vatios de potencia y le haces cuatro dos retoques y eso es un poco de música folk. Es un ejemplo muy sencillo, pero que está ahí en nuestras mentes siempre. Y bueno, pues yo desearte que haga buen tiempo. Por supuesto.
El frío yo creo que va junto con esta fiesta, pero que no llueva, que haga, aunque haga frío, que haga sol. Que haga frío, pero que disfrutéis, que hagáis disfrutar a la gente como solo vosotros sabéis hacerlo. Y que un año más pues vendré a veros, a disfrutar y a dejarme llevar por todo lo que estáis transmitiendo. Pues yo os doy las gracias porque soy una parte importantísima en la difusión de la fiesta de las cuadrillas. Sin, como hemos estado hablando antes, sin difusión, la fiesta de cuadrillas no podría haber llegado a donde ha llegado. Y creo que con entrevistas como la que está haciendo esta noche y como con actos como los que hemos tenido, por ejemplo, esta mañana, la fiesta de cuadrillas tiene una larga vida. Bueno. Pues hasta aquí la entrevista con Carlos Manuel Salcedo, que ha sido un placer. Les puedo asegurar que no hay que esperar al día 23 para ver cómo sienten la música, se les va a las manos, están deseando. Yo creo que esta gente, si en vez de 2 días o 3 días la fiesta durara una semana, estaría una semana tocando continuamente, ¿no? Yo invitarles a todo aquel que vea este cara a cara a que vengan a Barranda, una ciudad, una pedanía de Caravaca, que vive como muy pocas una fiesta, como dijimos al principio, declarada de bien de interés cultural, fiesta declarada también a nivel de interés nacional, y eso muy pocas fiestas lo consiguen, sobre todo en pedanías con 1.000 habitantes aproximadamente que tiene Barranda. No les va a defraudar, no se van a sentir solos, no se van a sentir extraños en esta tierra. Yo les garantizo y les aseguro que lo mejor que pueden hacer este fin de semana, el último fin de semana de enero, es llegar hasta esta tierra que le espera con los brazos abiertos y que le espera con ganas, con unas ganas tremendas de hacerles disfrutar y vivir la música como pocas ciudades. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, ha sido un placer, Carlos. Igualmente. Ahora hay que grabar entera. Hay que grabar dos canciones.